Okay, we are live. All right. Hola a todos. Es un placer presentar a Pablo Carpio. Pablo es un concept artist con experiencia en compañías de cine y videojuegos como Pixar, Industrial Light Magic, Marvel Studios, Riot Games y más. Hola, Pablo. Hola, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Bueno, súper contento de pasar este rato con vosotros. Ok, empezamos ya, damos un par de minutos para ver si se conecta más gente o... Ah, mira, ya me están empezando a salir los comentarios. Ahí está Adrián. Pablo number one. Eso es una broma que tenemos desde hace ya tiempo por Pablo Domínguez y yo, que al final, quieras que no, somos ya amigos íntimos, prácticamente hermanos de todo el tiempo que hemos pasado trabajando juntos, viviendo juntos y tal. Y siempre está ahí el tema, ¿no? De quién es el Pablo primigenio. Un saludo desde Barcelona, desde Colombia. Qué guay, sí, si podéis ir poniendo ahí donde estáis, porque bueno, Colombia, entiendo que has madrugado bastante para ver esto, porque tienen que ser ahora mismo allí alrededor de las 8 de la mañana, supongo, más o menos. No sé qué hora es, aquí son las 5 de la tarde ahora mismo en España, así que más sábado 5 de la tarde, buena hora para echarse un café viendo esto, o acabarse de levantarse de la siesta. Bueno, pues nada, voy a empezar un poco con la charla. Me he preparado una serie de diapositivas, bueno, sí, un PDF, así que puedo compartir pantalla desde aquí, ¿no? I can share my screen from here, right? From yes. Zoom. Okay. Give me a second. Yes, you can. Yes. Vale, podéis ver mi pantalla todos, ¿no? Can you see my screen, guys? Let me see. Yes. Okay. Good. Oh, bueno, por aquí sale más gente, Barcelona, desde la península. We don't see your screen, we just see your video. Oh, I can see it now on YouTube. I think it's working. Yes, it is. Okay, yes. Yes, it is. Yep, okay. You're good. Okay. Bueno, sigo leyendo Colombia, de la Galería Roja, de Texas, de Estados Unidos, desde México. Bueno, pues nada, pues gracias a todos por venir. La verdad es que, bueno, agradecido de verdad porque todos hayáis tomado un momento para pasaros por aquí. Va a ser muy breve, van a ser 45 minutos. Con suerte, a lo mejor podemos extenderlo un pelín, unos 10 minutos, pero bueno, sobre todo, les he pedido a los chicos de Sense Labs que por favor dejen el chat abierto para que podáis ir haciendo preguntas y si queréis intervenir, podéis hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Podéis preguntar lo que sea, tanto de la charla que estoy dando, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa en lo que queréis que haga hincapié, como si queréis preguntarme algo que no esté mencionando y que consideréis que podría ser interesante, pues lo mismo. Desde Córdoba, pues estamos muy cerca, Carolina, porque yo estoy aquí en Jaén, así que nada, bueno, voy a empezar un poco a hablar de mí. Bueno, supongo que como sabréis, bueno, para el que se haya metido aquí un poco por curiosidad y no conozca mi trabajo, pues soy Pablo Carpio, soy un concept artist de España, ahora mismo vivo en Jaén, aunque me he criado toda la vida en Madrid y bueno, he estado trabajando durante los últimos años para algunas compañías. Estas son algunas de las compañías para las que he estado trabajando durante los últimos 5 años aproximadamente: Riot, Marvel Studios, Pixar, Netflix, HBO, Blur. Es un poco lo que he estado haciendo últimamente. Bueno, mis últimos proyectos han sido con HBO, con Netflix, con Blur. Y nada, y bueno, lamentablemente no puedo enseñar mucho de mi trabajo profesional porque la mayoría está todavía bajo NDAs y demás, bajo contratos de confidencialidad. Entonces,
no hay mucha cosa que pueda enseñar. Sí que es verdad que, por poner un ejemplo de algo que en lo que haya trabajado últimamente, lo último que ha salido ha sido Jungle Cruise, la película de Disney, en la que estuve trabajando cuando estaba en Interstellar Magic, por ejemplo. Y nada, y bueno, lo que digo, últimamente está trabajando para HBO, para una cosa de la que no puedo hablar, Netflix para una cosa de la que no puedo hablar, pero bueno, como iba diciendo, si alguno no conoce mi trabajo, pues una de las cosas en las que tuve más tiempo de trabajar fue en Capitana Marvel. Estuve trabajando en Marvel Studios durante pues casi un año, y yo junto a Pablo Domínguez, mi querido Pablo Domínguez, tuvimos la oportunidad de trabajar en el diseño de todas las naves de la película, ¿no? Y estas fueron algunas de las que hice. Bueno, esta nave acabó en el set de rodaje, ¿no? La construyeron a tamaño real y tuve la oportunidad de ir a verla, ¿no? Y bueno, y acabó también en la alfombra roja, ¿no? Allí, al final, una vez después del rodaje, pues uno de mis concepts, ¿no?, acabó apareciendo en... Bueno, no solo en la película, sino que la acabaron utilizando para promocionarla, ¿no?, el día del estreno y demás, con todos los actores y todo esto. Este fue otro de los diseños que hice para esa película, por ejemplo, que de la misma manera estas son escenas de la película, de cómo acabó y tal, ¿no? Y bueno, claro, esto para mí pues fue un choque, ¿no? Esta era, por así decirlo, la primera producción en la que yo trabajaba de manera extensa, porque antes de esto es verdad que había trabajado, por ejemplo, en Dark Phoenix, había trabajado en Justice League, había trabajado en... ahora mismo no recuerdo así. Bueno, trabajé también en un proyecto de Pixar que se canceló, pero esta fue la primera película en la que realmente estuve un periodo de tiempo suficientemente largo como para poder realizar gran parte de las cosas que acabaron apareciendo en la película, ¿no? Entonces, claro, para mí fue un shock, ¿no? Pasar de prácticamente haber hecho mis pinitos a lo mejor con alguna empresa, pero no trabajando más de 3-4 meses en proyectos cortitos o solo para algo muy puntual, pasar de eso a una preproducción completa, ¿no?, trabajando directamente con el production designer y ver cómo mis dibujos acabaron en la película prácticamente igual que los hicimos, ¿no? Casi sin ningún cambio, ¿no? Entonces, pues nada, fue una experiencia muy bonita. Esta es como sale la nave al final, que bueno, en realidad se ve un poco oscuro, pero bueno, comparado con mi dibujo, ¿no? Pero bueno, claro, llegados a este punto, de lo que quiero hablaros es de cómo llegué hasta aquí, ¿no? Un poco. Y eso que, bueno, de esto ya hace varios años, esto hace casi 3 años ya. Vamos, después de trabajar en Marvel Studios, tuve la oportunidad de... estaba trabajando en Barcelona, volví a Madrid. Estuve trabajando un tiempo como freelance para Insomniac, para Microsoft, para otras empresas de videojuegos. Y pasado eso, pues conseguí el trabajo en Interstellar and Magic y me mudé a Londres. Estuve viviendo en Londres casi un año también, unos 10 meses, y a los 10 meses tuve la oportunidad de mudarme a Los Ángeles para empezar mi primer trabajo como production designer. Entonces, claro, todo esto fue como un camión, ¿no?, atropellándome en mitad de la carretera. Me pasó todo muy rápido, ¿no? Desde 2015, que yo empecé a echar mis primeros currículums, hasta 2020, que conseguí mi primer trabajo como production designer en una película con Duncan Studio y Base FX, en la que al final estaba trabajando mano a mano pues con Ken Duncan, con gente muy, 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 muy grande, ¿no? Diseñadores de Disney de los 90, de personajes y demás, gente con la que jamás había yo pensado que llegaría a trabajar, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de cómo, qué pasó en ese periodo de tiempo, ¿no? Qué pasó entre 2010 más o menos, que yo empecé mi carrera universitaria, y 2020, ¿no? En esos 10 años. Mira, alguien suelta ya ahí la primera pregunta, que también creo que sirve para definir un poco. Dicen, ¿te consideras un artista de keyframe o de environment art? Es un poco de todo. Al final, un keyframe no es otra cosa que una escena, ¿no?, de una película. Es un momento, ¿no?, en el que intentas enseñar algo, un momento de una historia, ¿no? Al final, el environment puede formar parte de eso, ¿no? O viceversa. Entonces, creo que es una cosa que está un poco mezclada, ¿no? Hay muy pocas personas que se dediquen solamente a hacer keyframes, que a lo mejor es algo que se pide más para hacer pitch work, que es cuando tú estás presentando una idea a un productor, ¿no?, alguien que va a poner dinero para hacer la película. Al final es eso. Al final un keyframe artist lo que hace son momentos para enseñarle
a un director o a un productor, ¿no? Y decirle, esto es cómo va a quedar al final en la película y este es el momento, es esa escena en la que pasa cierta cosa, ¿no? Y que queremos enseñarte ya con todo el diseño de personajes, el diseño de escenarios y demás. Y a lo mejor el diseño de escenarios sí que se podría extrapolar un poco a que tú puedes diseñar un escenario sin tener que exactamente hacer una historia dentro de ese escenario, ¿no? Pero creo que al final yo hago un poco de todo. Entonces, no sé, me gustan ambas cosas. Y bueno, aquí viene la siguiente pregunta. Háblanos de tu educación superior, universidad y si te ayudó como artista conceptual. Es justo de lo que iba a hablar ahora. Yo en 2010 empecé, esto era lo que hacía yo, esto era lo que hacía yo alrededor de esa época, que era básicamente dibujo tradicional, pintura tradicional. Yo empecé, vamos, terminé el instituto y entré en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y estuve estudiando allí desde 2010 hasta 2014. Luego me tomé un poco de un año extra para terminar el trabajo fin de grado y empezar a trabajar en mi portfolio y demás. Pero bueno, esto era lo que hacía básicamente, ¿no? Era dibujo clásico, era dibujo anatómico y estudios del natural con modelos y demás, ¿no? Pero claro, yo esto era lo que hacía en la universidad. Me servía para entender de luz, de color, de volumen, de temas de ese estilo, pero también es verdad que estaba muy, muy interesado en, sobre todo en las clases teóricas de historia del arte, de análisis de la forma, clases que al final me servían a mí para nutrirme de conocimientos ya a nivel más técnico que práctico, por así decirlo. No sabría cómo explicarlo muy bien. Pero bueno, el caso es que, claro, yo esto era lo que hacía por las mañanas en la universidad, ¿no? Y cuando llegaba por la tarde a casa, pues hacía lo que me gustaba, que era pintar dibujar con mi tableta gráfica, ¿no? Que además me había comprado recientemente. Yo me compré mi primera tableta en 2011. Y claro, y de eso, pues yo por las tardes llegaba a mi casa y hacía esto, ¿no? Y claro, esto comparado con lo que hago ahora, pues hay un salto de calidad. Este dibujo es pues de eso, de hace ya 10 años, ¿no? Y nada, y es eso. Empecé por aquí, empecé por mi cuenta. Todo lo que aprendí a nivel de dibujo digital lo he aprendido prácticamente de manera autodidacta a base de tutoriales, de vídeos de YouTube y demás. No he recibido ningún tipo de formación al respecto, de ir a ninguna escuela ni nada. Y nada, y así fue todo. Al final empecé a intercalar las clases, a ir por las mañanas con por las tardes y por las noches a hacer esto en casa, hasta que fui mejorando poco a poco, ¿no? Empecé a aprender nuevas técnicas, empecé a aprender a utilizar fotografía dentro de mis imágenes, ¿no? A texturizar con fotografías y luego, un poco más tarde, empecé a utilizar ya 3D, ¿no? Al final, esto ocurrió, esto fue una transición que a lo mejor duró unos 3 o 4 años hasta que, sí, a lo mejor este dibujo es de 2014 aproximadamente, o sea que unos 3 años desde que empecé, entre que aprendí a utilizar un poco de 3D, un poco de renderizado, mezcla fotografías y demás. Entonces realmente para mí fue un proceso bastante, bastante lento y bastante tranquilo. Era una cosa que hacía durante la facultad, estaba todavía intentando entender cómo me iba a adaptar al ámbito laboral después, o sea que realmente no tenía mucha prisa tampoco, ¿no? Es como que iba un poco a mi ritmo en ese aspecto. Nunca tuve esa ansiedad, ¿no? De decir, necesito un trabajo ya, ¿no? Al menos en este momento. ¿Qué pasa? Que llegó, claro, llegó a aproximadamente 2015 o así, y ya pues mi trabajo empezaba a coger un tono un poco pues bastante más elaborado con respecto al tema del uso de la composición, el storytelling y demás, ¿no? Entonces, llegado a este punto, yo ya sí que entendía que tenía que empezar a buscar un trabajo, ¿no? Ya estaba intentando hacerlo de manera más o menos activa en 2014, cuando estaba más o menos terminando la carrera, pero ya sí que es verdad que llegado 2015 decidí activamente empezar a buscar empleo, ¿no? Y intentar dedicarme a lo que quería, que era el diseño de cine y videojuegos, ¿no? Básicamente. Y nada, y entonces cuando vi que más o menos mi trabajo ya tenía un cierto nivel, empecé a construir un portfolio alrededor de eso, ¿no? Alrededor de esas habilidades, ¿no? Este dibujo ya, por ejemplo, es de 2016. Cuando yo hice este dibujo, yo todavía no tenía empleo.
No había trabajado nunca para nadie, para nada. No había ganado un céntimo de euro en mi vida. Y mucho menos en cine y videojuegos. Entonces, llegados a este punto, claro, yo ya sentía que mi portfolio tenía un nivel en el que yo podía empezar a moverme, ¿no? Para encontrar trabajo, ¿no? 3 años es lento, dice alguien. No, calma. 3 años no es lento. Eso es muy importante y es también una cosa que quiero recalcar en esta charla. No sé qué edad tenéis todos, más o menos. Si queréis poner vuestras edades ahí en el chat, pues me hago más o menos una idea. Yo, para que lo entendáis y lo pongáis en un contexto, ahora mismo tengo 29 años y cuando me compré mi primera tableta, pues tenía pues 19, 20, que fue cuando empecé la carrera universitaria. Cuando hice este dibujo, yo tenía 20... pues fue hace 5 años, pero yo tenía 23, 24 años tenía cuando hice este dibujo. Y la cosa es esa, realmente es un proceso que lleva tiempo. Yo es lo que digo, yo entre que, mira, 19, estáis en la flor de la vida, es que vamos, tenéis toda la vida por delante todavía para hacer lo que queráis cuando queráis. Entonces, tranquilos que vais de sobra. 17 años, es que... Ojalá hubiera tenido yo a alguien que con 17 años me hubiera dicho lo que estoy diciendo yo ahora. Eso es algo que tenéis que valorar mucho. 28, bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Que yo también estoy aquí, ya te digo, que ahora aprietan fuerte desde abajo. Pero es lo que digo, al final, si tú tienes el tiempo y tienes las ganas, te puede llevar. A mí me llevó tanto tiempo básicamente porque nunca he pisado el acelerador con respecto a ponerme en serio a estudiar alguna técnica o algo. Ya veis que mi trabajo realmente a nivel técnico no ha cambiado mucho. Yo no soy alguien que esté siempre con el último grito de tutoriales y demás. Entonces ahí está la cosa, que yo realmente he ido un poco a mi ritmo, ¿no? Tampoco me he agobiado mucho. He tenido la suerte de que he tenido el soporte económico de mis padres, que siempre me han apoyado, y sí que es verdad que hasta... Vamos, mientras estaba empezando con todo esto, pues vivía con ellos y demás. Entonces, para mí en ese aspecto fue bastante fácil y es algo de lo que estoy orgulloso y que tampoco escondo, ¿no? Simplemente yo tuve esa oportunidad y la aproveché lo mejor que pude. 46 por acá, cambiando carreras. Pues enhorabuena. Eso quiere decir que tienes las cosas más o menos claras, sabes lo que quieres ahora mismo y vas a luchar por ello. Pues adelante. Y nada, lo que iba diciendo, ¿no? Que eso, llegado a este punto, yo seguía sin trabajo y sí que es verdad que aquí ya empezaba yo a estar un poco preocupado, ¿no? Con respecto de cómo hago para entrar en la industria, cómo hago para encontrar trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que acabé haciendo, voy a seguir. Bueno, esto es lo que hago ahora mismo, ¿vale? Estos ya son dibujos de 2021. O sea, pasamos de esto, hace 10 años... que es básicamente solamente dibujo sin más, o sea 2D, no tiene ni photobashing, ni 3D, ni nada. Pasamos de eso a esto, ¿no? Estos son los últimos que he hecho. Tampoco he tenido mucho, mucho tiempo para hacer mucho más trabajo personal, pero bueno, la cosa es eso, ¿no? Que llegado un poco a 2016, yo empecé a moverme por eventos, ¿no? y por grupos de Facebook, por Instagram y tal, por redes sociales. Empecé a enterarme de que existían estos eventos, ¿no? Como THU, como Lightbox ahora, como Playgrounds, como otros miles de eventos que hay, ¿no? Como Nonstop en Barcelona. Al final, es lo que digo, ¿no? Yo empecé por ahí, empecé a informarme a través de internet de dónde estaban estos eventos, ¿no? Qué hacía la gente allí y demás, y entendí que lo mejor que podía hacer era ir a ellos, ¿no? Entonces fui a un par de eventos, conocí gente, hice contactos, y a partir de ahí decidí embarcarme en la aventura definitiva, que fue rechazar el dinero para estudiar mi máster que me ofrecían mis padres, coger ese dinero y hacer un viaje a Los Ángeles de 2 semanas. Me tiré a la piscina, cogí el dinero, me fui. Mis padres me querían matar porque se creían que me iba de vacaciones, básicamente, a Las Vegas o algo así. Pero no, cogí el dinero y me fui a Los Ángeles y estuve allí con la gente que había conocido en estos eventos. Pues intenté seguir manteniendo ese contacto y demás.
Y nada, tuve la oportunidad de enseñarle mi portfolio a varias personas. Y ya con el paso del tiempo, pues conseguí mi primer trabajo, que fue en Ubisoft, y un poco más tarde en MPC. Entonces, así fue como lo hice yo. Al final, realmente es lo que digo. Trabajo en casa, mucho trabajo en casa, muchas horas. Tutoriales y demás online, clases online y demás. Y luego, ganas, desparpajo, poca vergüenza, salir mucho a eventos y tal, conocer gente, preguntar, no tener miedo de acercarte a nadie y preguntarle lo que sea, por muy estúpido que parezca. Y ya está, y a partir de ahí las cosas empezaron a pasar solas. Llegó un momento que ya te digo que yo lo veía muy negro entre 2014 y 2016, porque no veía que no iba a encontrar trabajo, a pesar de que mi nivel ya estuviese ahí. Y nada, pero al final ocurrió, al final empezó a ocurrir. O sea, conseguí mi primer trabajo, conseguí el segundo, y a partir de ahí, pues, empecé a conseguir ya de manera asidua, hasta que ha llegado un momento que, obviamente, ya gracias a mis contactos, gracias a mis amigos y gracias a un poco a mi currículum, he entrado en lo que se llama, ¿no?, esa rueda que, de trabajo, ¿no?, ese círculo que es lo que a la gente le resulta más difícil, ¿no? Es como, ¿cómo entras en la rueda, ¿no? ¿Cómo entras? Imaginaos la rueda de un hámster yendo súper rápido y el hámster intenta entrar dentro, ¿no? Y en cuanto entra, pues durante la propia velocidad de la rueda se le dispara hacia afuera, ¿no? Entonces es como, ¿cómo entras? ¿Cómo consigues entrar en la rueda y mantenerte dentro, ¿no? Y seguir trabajando ahí, ¿no? Entonces esto es un poco lo que os quiero explicar y cómo lo he planteado yo y sobre todo cómo he adaptado mi portfolio para conseguir eso, ¿no? Para hacer un trabajo interesante que los clientes consideren interesante y los directores y en general los productores consideren que es algo que necesitan en su trabajo, ¿no? Voy a leer un par de preguntas llegados a este punto. ¿Cuánto tiempo te llevó conseguir tu trabajo a partir de que terminaste tus estudios? ¿Y qué consejos darías a alguien que quiere conseguir tu primer trabajo? Bueno, pues eso es exactamente el título de esta charla, ¿no? Pues es eso, tardé como he dicho. Terminé los estudios en 2014, primer trabajo en 2016, pues dos años en casa, que fueron 2 años de estar todos los días haciendo un portfolio, creyendo, teniendo la fe de que algún día conseguiría un trabajo, ¿no? Esos son los 2 años más duros, los 2 años en los que estás en casa diciendo, estoy haciendo aquí, o sea, estoy dibujando para nada. Mientras tanto, mi padre dándome en la puerta diciendo, búscate un trabajo, ¿no? Y pasándome por debajo de la puerta panfletos del Mercadona para que me fuese a un supermercado o algo así a trabajar, ¿no? Entonces, claro, eso es un momento muy duro. Para los de México, ¿existe algo como Live Ops en México? Pues sí, existe un evento que creo que se hace en Cancún, creo que es en Cancún, no estoy seguro, pero hace poco dimos una charla en él, Pablo Domínguez y yo, si me acuerdo del nombre te lo digo, pero sí, Pixel Alt, exactamente, ahí lo tienes. A ver si me invitan y voy, que me gustaría ir en directo. Pero bueno, como iba diciendo, pues eso, al final conseguí el trabajo y bueno, es lo que te digo, ¿no? Que realmente yo, siendo alguien que no ha enfocado mucho su trabajo en desarrollar técnicas loquísimas con lo último en tutoriales y lo último en tal, pues me he ido abriendo paso, pues intentando potenciar en mi trabajo otra serie de cosas como la iluminación, el color, la composición, y creo que son cosas que al final también son elementos que son muy importantes, ¿no? a la hora de desarrollar tu trabajo. ¿No vivir en Estados Unidos o que el inglés no sea tu lengua materna afecta tu posibilidad de conseguir trabajo? No, es muy importante saber inglés. Definitivamente tenéis que aprender inglés. Chicos, si no sabéis inglés, mi consejo es que antes que concertar, aprendáis inglés. Hacedme caso. O sea, consejo de abuelo, total. Yo soy el primero que en su día odiaba dar clases de inglés y mi padre me obligó a ir a clases privadas desde que tenía como 10 años. Ahora doy las gracias, vamos. Menos mal que lo hice. Es lo que digo, antes de lanzaros a aprender concertar y todo, es mucho más interesante que os lancéis también a aprender inglés, ¿eh? Porque el inglés os va a abrir muchísimas puertas. Si no es en este mundo, va a ser en otros, pero os va a abrir muchas, sobre todo en este también. Pero sí, y vivir en Estados Unidos no es un problema, porque hoy en día todo el mundo puede trabajar desde casa. Lo que sí es que si en algún momento quieres trabajar en Estados Unidos, es verdad que vas a necesitar un visado, y el visado cuesta conseguirlo, pero bueno, no hay nada imposible. ¿Cómo fue el portafolio con el que conseguiste tu primer trabajo? ¿Incluiste algo más aparte de ambientes como personajes, vehículos? Eso es lo que voy, un poco, si tú ves mi trabajo, voy a abrir aquí mi ArtStation.
vais a ver que yo realmente casi todo lo que tengo son environments y vehículos. No tengo casi personajes. Tengo un par de personajes, a lo mejor tengo este, ¿no? Tengo este otro. Pero siempre están como muy integrados, ¿no? Dentro de escenarios también, ¿no? Y de keyframes. Tengo este otro también. Al final yo, a mí lo que más me llamaba la atención desde siempre son los escenarios y son sobre todo también el diseño arquitectónico, ¿no? Temas de este estilo. Y nada, y al final es lo que he ido añadiendo a mi trabajo. Me llama también la atención el diseño de vehículos. Tenía bastante de Star Wars, porque esto sobre todo también viene del hype de cuando iban a salir las películas nuevas y demás, ¿no? De hace algunos años. Entonces, más o menos el nivel que yo tenía cuando conseguí mi primer trabajo era el de... Voy a poner alguna imagen, más o menos de aquella época. Más o menos el que he dicho. Más o menos este. Este es el nivel que yo tenía cuando conseguí mi primer trabajo en Ubisoft. Más o menos. Este otro. Más o menos. Este otro también. Estos son los trabajos que estaba haciendo yo más o menos por esa época, ¿no? No quiere decir que no se pueda conseguir trabajo antes, ¿eh? Puedes conseguir trabajo con menos nivel. Es cierto que yo construí un portfolio con idea de ir directamente a intentar conseguir trabajo con una empresa AAA o con una productora de películas y demás. Entonces, pues eso, lo hice de esa manera, ¿no? Pero vamos, se puede conseguir trabajo antes entrando como junior o entrando como asistente, ¿no? Y demás. O sea que hay mil maneras de entrar a trabajar en alguna empresa, ¿no? Con respecto a qué aconsejaría incluir en el portfolio, al final yo os diría que trabajéis en lo que más os gusta, que no hagáis de todo solamente por el hecho de tener variedad. Trabajad en lo que os llama la atención, en lo que realmente demostréis que estáis apasionados y que estáis contentos trabajando en ello, ¿no? Porque al final es de lo que os van a dar trabajo. Si a ti no te gusta diseñar props y metes props en tu trabajo, si alguien las ve, te va a pedir que las hagas y vas a estar toda tu vida dibujando props de cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, os aconsejaría que si os gusta hacer environments, hagáis environments. Si os gusta hacer vehículos, hagáis vehículos. Y la gente os contratará para hacer vehículos, ¿no? Si sois buenos en ello, o os contratarán para hacer environments. Entonces, funciona un poco de esa manera, ¿no? Y nada, y bueno, y es a lo que voy, ¿no? Voy a seguir hablando de esos años que creo que son con los que más os podéis sentir identificados, ¿no? Me habéis dicho que todos más o menos de media tenéis una edad entre los 19 y los 25 años, vamos a poner más o menos, ¿no? Es el momento en el que tienes la cabeza llena de preguntas, tienes la cabeza llena de inquietudes, ¿no? De decir, quiero llegar a trabajar en estos proyectos, quiero trabajar en Mandalorian, quiero trabajar en The Last of Us, quiero trabajar en Avatar, quiero trabajar en estas películas, en estos videojuegos, en estas series, ¿no? Quiero formar parte de este mundo, ¿no? Quiero llegar ahí, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo llego a estas películas? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí, ¿no? Y bueno, esto lo tengo en inglés porque lo tenía preparado en inglés también, pero claro, yo a mí mismo me decía, ojalá pudiera haber aprendido más rápido, ¿no? Ojalá, si lo hubiese hecho de otra manera, a lo mejor podría haberme ahorrado 2 años, ¿no? O 3 años, podría haber empezado antes, ¿no? Y yo decía, y necesito algo que me haga acelerar, ¿no? Que necesito un acelerador de concretar, ¿no? Y claro, ahí es cuando empiezas a pensar, necesito mirarme todos los tutoriales de Java, necesito mirarme todos los kitpas nuevos, necesito aprender a modelar con el último truco de ZBrush o de Blender, tal, no sé qué. Y empiezas a llenarte la cabeza como de tutoriales y de cursos nuevos y empieza a ser como súper abrumador y dices, oh no, Dios mío, no he visto el último tutorial sobre el grid pencil de no sé qué, ¿sabes? Y te tienes a volver loco, ¿vale? Entonces, ahí es cuando yo digo, calma, ¿vale? Yo no hice nada de esto en su día, ni yo ni muchos otros. Y al final yo lo que digo es que realmente, si quieres empezar, si no sabes por dónde empezar, si no sabes qué es realmente lo que te hace falta para mejorar tu trabajo, yo siempre recomiendo estos dos libros. Estos son Frame Inc. de Marcos Mateu Mestre y Luz y Color de James Gurney. Estos dos libros son todo lo que yo realmente he utilizado en este momento, vamos, o sea, lo que utilicé en su día, ¿no? Al final son dos libros que te enseñan composición y luz y color.
y realmente no necesitas nada más. No necesitas nada más que saber composición y luz y color. Y luego, obviamente, claro, diseño. Hay otro libro que está muy bien, que es... los voy a escribir aquí en el chat. How to draw y how to render de Scott Robertson. Si no me equivoco, son los libros. Echarle un par de... un ojo a esos libros, porque esos también pues, te enseñan a diseñar, ¿no? Es para diseño de vehículos, pero al final lo puedes extrapolar a diseño de escenarios o diseño de personajes, lo que quieras, ¿no? Pero al final estas son las dos cosas que yo realmente utilicé. ¿Por qué? Porque pasa una cosa. Cuando tú empiezas a llenar todo de tutoriales, de 3D, de render, de no sé qué, de tal, bla, 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 al final puedes conseguir modelos ultra realistas, súper detallados y tal, pero ¿no notáis como que falta algo en esta imagen? ¿No notáis? O sea, no sé a dónde mirar ahora mismo. O sea, es una locura todo. Es como están pasando demasiadas cosas a la vez. Es como esto. Dices, Dios, es como chute de testosterona en mi cuerpo, ¿sabes? Y de... O sea, es como cocaína visual, ¿sabes? Entonces, claro, llega un momento que tienes que parar, ¿no? Y de, a ver, ¿por dónde cojo esto, no? Entonces, claro, lo ves y dices, vale, a ver, aquí falla algo. Muy bonito, muy detallado, los diseños súper guay, pero no falta algo, ¿no? Es como, ¿no preferirías parar y descansar un poco y ver una imagen que dices... Wow, vale, entiendo lo que está pasando. No me está abrumando, ¿no? No me está abrumando. Fijaos en esto. O sea, esto es de un artista americano. Lo tenía aquí apuntado el nombre porque se me olvida siempre el apellido. Es Gregory Crewson, ¿vale? Es un fotógrafo americano. Y es a lo que voy. Este es el tipo de trabajo que yo miro cuando estoy trabajando. Mucha gente que me dice, ¿dónde encuentras la...? Mucho texto hecho imagen, exactamente, total. Yo al final, cuando mucha gente me pregunta ¿dónde encuentras tu inspiración? Pues mira, aquí. En el trabajo, por ejemplo, de Gregory Crewson. O sea, esto para mí es realmente una fuente de inspiración real. No es el último robot super mazao de no sé qué o el... Mira aquí, es que no sé ni a dónde mirar. O sea, yo soy el primero que consume este contenido, ¿vale? En plan, a mí también me encanta Doom, me encanta Transformers, me encantan las películas palomiteras y me encantan los juegos de tiros. Soy un friki del Warzone, me meto todos los días en plan, o sea, me encanta jugar con mis amigos, en plan, yo todo eso también me gusta. Pero cuando realmente voy a trabajar y cuando realmente quiero yo transmitir algo con mi trabajo, lo que miro es esto, ¿vale? Porque al final aquí es donde realmente puedes encontrar, o sea, elementos que funcionan a nivel visual, ¿no? O sea, fijaos cómo esta imagen, tal y como es, cuenta una historia, ¿no? Te haces preguntas mirando la imagen. Fijaos en el color, fijaos en la composición y todo. O sea, al final... Tú puedes ver esta imagen y dices, vale, es una mujer en plan en una cama y tal, pero vamos a mirarla, vamos a intentar analizarla realmente, vamos a intentar sacar el storytelling de aquí, ¿no? O sea, fijaos cómo la puerta está abierta y hay nieve fuera, ¿no? Y dices, uff, el ambiente es un poco hostil para un bebé que está desnudo encima de una cama, ¿no? Es como, y tú a partir de ahí ya puedes empezar a crear una historia, ¿no? Es decir, hay un bebé desnudo, hay nieve fuera, la puerta está abierta, la mujer está mirando al bebé, pero no lo está cogiendo, no parece su madre, ¿no? Ya estás tú ahí, estás empezando a crear esa historia, no solamente haciéndote preguntas. Aquí puedes ver eso, puedes decir, esta mujer no es la madre del hijo. Parece que alguien ha llevado el hijo a la puerta de la casa, por eso la puerta está abierta y la mujer lo ha metido dentro. Y ahí podemos ver que hay un teléfono. Podría ser que la mujer fuera a coger el teléfono luego. Hay unas llaves en la puerta, efectivamente. Fijaos en ese pequeño detalle. Es el número 2, o sea que entendemos que es un pueblo. Realmente la casa no está en mitad de la nada, ¿no? Forma parte de una serie de casas, ¿no? Al final son pequeños detalles... Que hacen que la imagen cobre un sentido brutal, ¿no? Con respecto a las otras, ¿no? Comparado con las otras cosas que he enseñado antes.
Y ahí es donde empiezan a entrar todos esos elementos, ¿no? La cama está bien tendida. Efectivamente, al final, si veis el trabajo de Gregory Crevson, creedme que vais a encontrar, o sea, elementos brutales en absolutamente todas sus fotografías, ¿no? Y no solamente en él, pero en otros trabajos de otra gente, ¿no? Y al final es lo que digo, ¿no? Este es el tipo de elementos que yo miro. Por ejemplo, también, si este ejemplo lo pongo siempre, que si alguno habéis visto alguna charla mía, ya os lo sabréis por qué lo pongo siempre y soy un chapas, pero es que me parece brutal. Fijaos en estos dos cuadros, que los dos son de Velázquez, ¿vale? Y están hechos en la misma época por el mismo pintor y, sin embargo, cuentan historias completamente diferentes, ¿vale? ¿Cómo se llama el nombre del Gregory Crevson? Ese es el fotógrafo. Santi Mazarro, ¿tú quién eres? ¿Tus amigos han sido un apoyo para ti? ¿Es difícil mantener relaciones sociales cuando se está a tan alto nivel de trabajo y exigencia? Pues sí. Mis amigos, no sé quién eres, Santiago Mazarro. No he oído tu nombre en la vida. Puede que fueras uno de mis amigos de toda la vida, pero también puede ser que no. Pues sí, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, es muy importante tener vida social, salir a la calle, tener amigos que te apoyen y que celebren tu trabajo y tus éxitos como tú los suyos, ¿no? Sobre todo si acabas de escribir una novela que ha sido premiada a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional, pues también, ¿no? Como es el caso de Santi Mazarro, que aquí está presente. Es eso, siempre lo digo, chicos, como inciso, aunque le dediquéis mucho tiempo al trabajo y todo y sea muy abrumante y agobie mucho y haya que dedicarle muchas horas, nunca perdáis de vista el salir a la calle, disfrutar de la vida, estar con vuestros colegas y hacer las cosas que haría cualquier persona, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los dos dibujos, las dos pinturas de Velázquez. Al final, cada una cuenta una historia diferente, aunque sean bastante parecidas, pero si realmente las analizamos en profundidad, podemos ver cómo este es Felipe IV, rey de España en aquella época, ¿vale? Y este es el conde duque de Olivares, ¿vale? Que es un válido del rey, ¿vale? Era como una especie de digamos, no sé qué título le ponemos, es como un ministro o un delegado, ¿no? De las tierras americanas de España en aquel momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente si miramos esta imagen decimos, vale, el rey es el rey, ¿no? Es el que tiene más poder dentro del país, ¿no? Dentro del imperio en este caso, ¿no? Sin embargo, fijaos cómo su pose, la pose del caballo, la composición siendo más horizontal, el brazo relajado, con el bastón de mando relajado, ¿no? Su mirada hacia el lado, realmente dice muy poco del personaje, ¿no? No añade mucho interés en este personaje, ¿no? Sin embargo, fijaos cómo en el Conde Duque de Olivares el caballo está rampante, él está apuntando con el bastón de mando hacia el horizonte, ¿no? Hay acción en el fondo, hay humo, se nota que hay como una batalla, ¿no? Él está como guiando hacia esa batalla, ¿no? Nosotros estamos detrás suyo, él está mirando por encima del hombro. Todos esos elementos. La mano del rey, exactamente. Este sería como la mano del rey. Fijaos cómo el conde duque de Olivares al final solamente por cómo está compuesta la imagen ya nos da a entender que tiene más poder que el rey, ¿no? Que realmente, o sea, es una manera que tiene Velázquez aquí como pintor de la realeza de sin decir nada, sin transmitirlo de manera escrita o de manera pública, es capaz de darnos esa pista para que todos sepamos cuál era realmente el sentimiento de la población española en aquella época, ¿no? Lo que realmente significaba para ellos el rey y lo que significaba para ellos el conde duque de Olivares. Entonces, me parece un ejercicio brutal, pues eso, ¿no? El también analizar este tipo de obras para entender cómo a través de la pintura somos capaces de transmitir toda una idea, ¿no? Volvemos al tema de Gregory Crevson, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, claro, solo por recordarlo, ¿no? O sea, vamos a ir atrás un par de imágenes y a ver esto otra vez, ¿sabes? Que no entiendo qué está pasando. Es como un poco, ¿no? Esa es un poco la historia. Es como, si ahora lo vemos con perspectiva,
realmente creo que se entiende, ¿no? Lo que intento transmitir. Voy a romper una lanza a favor de esto diciendo que estas son imágenes en movimiento. Es una película y es un videojuego. No es una fotografía o una pintura, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando la imagen está en movimiento es más complicado, ¿no?, llevar a cabo estos elementos de composición y demás, lo cual no quiere decir que sea imposible, ni muchísimo menos. Os puedo poner un ejemplo, de hecho, que no lo tengo guardado aquí ahora mismo, pero lo puedo buscar si me deis un segundo. Pero bueno, esta es una de las escenas, esta es una de mis escenas favoritas del cine de la historia, ¿vale? Es de la película Contact. Si no la habéis visto, la tenéis que ver. Pero fijaos cómo en una imagen en movimiento la escena también puede ser, vamos, de una calidad brutal, ¿no? Bellísima. Fijaos cómo el director aquí utiliza la cámara como un reflejo, ¿vale? De un espejo en el que la niña se ve. O sea, ¿cómo hay ese cambio, ¿no? Entre que nosotros creemos que vamos corriendo de frente a la niña, pero en realidad lo que estamos viendo es su reflejo en el espejo, ¿no? Fijaos cómo en una imagen en movimiento también podemos encontrar recursos para la composición cinematográfica que son brutales, ¿no? Y cómo el espejo, cuando vuelve a su posición inicial, nos enseña una foto de la hija con su padre. Es brutal, ¿no? Dura la escena, nada, 50 segundos, todos los elementos, ¿no?, que podemos sacar de ahí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estos son el tipo de cosas que yo veo, o sea, que yo intento estudiar cuando estoy trabajando, más que el último tutorial de no sé qué o el tal, ¿no? Es como, yo intento siempre, ¿no?, enfocarme más en el apartado del color, de la luz, ¿no? Entender cómo utilizar la luz en tus trabajos, entender cómo utilizar la posición de los personajes con respecto al entorno, ¿no? Y cosas por el estilo. La película es Contact. Es un peliculón. Como la copa de un pino. Y nada, bueno, voy a continuar un poco. Bueno, este es otro ejemplo de otro artista que me gusta mucho, que es Roger Deakins, que es el director de fotografía, en este caso de Skyfall, que es esta película, de 007. Y es otro ejemplo de cómo componer una imagen, ¿no? Cómo en esta película, lo que podemos sacar de aquí con una imagen, un keyframe, que realmente puede parecer muy simple, pero que realmente detrás pues tiene también un sentido de ser así, ¿no? Al final, pongámonos en contexto. Si hacemos un análisis externo de la imagen, ¿vale? Lo que vemos a simple vista, podemos ver que es un señor enfrente de Londres, subido como a una terraza. Vale, guay, perfecto. Ya está, ¿no? Nos podríamos quedar ahí. Ahora vamos a hacer el análisis interno. Vamos a entender lo que realmente está pasando en la imagen. Esto es una película de un espía, ¿no? Es una película de 007. Es un agente secreto, ¿vale? En esta escena, o sea, en esta imagen podemos ver absolutamente todo, menos al personaje. O sea, fijaos cómo ahí realmente el director de fotografía está jugando con la idea de que este personaje es invisible para la sociedad, ¿no? Realmente es un agente secreto, técnicamente no existe. Lo que hace aquí el director de fotografía es taparlo por completo con un contraluz que hace que todo el traje, o sea, que su ropa, su cabeza prácticamente sea invisible. Es una mancha negra. Lo único que estamos viendo es la ciudad alrededor. Entonces, esos análisis internos son los que le dan ese plus a las imágenes, ¿no? Eso que tú a simple vista pienses que realmente no hay nada que sea diferente a otras cosas, ¿no? Pero que realmente en el subconsciente genere esos mecanismos que te hacen pensar, esta imagen tiene un storytelling o tiene una potencia que otras no tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que intento hacer yo en mi trabajo, ¿no? Es, al final, la manera en la que yo coloco aquí la luz, el color y los personajes no es aleatoria, no es deliberada. O sea, al final, yo aquí elijo exactamente dónde quiero que esté cada personaje, ¿vale? Y si os dais cuenta aquí, podríamos partir la imagen en dos y veríamos que todo lo que hay del centro hacia la derecha es rojo y todo lo que hay del centro a la izquierda es blanco, ¿no? Eso ya nos está separando a los personajes, nos está diciendo que los personajes vienen de mundos diferentes, ¿no? Vienen de culturas diferentes.
Luego, el hecho, por ejemplo, de que estos tengan a lo mejor armas o elementos como más, más precarios, ¿no? Y este otro personaje venga en una especie de vehículo futurista, ¿no? Eso también habla de eso, ¿no? De la diferencia entre ambos mundos, de alguna manera, ¿no? La forma en la que la luz crea este ritmo para darle, por así decirlo, un movimiento a la imagen y que tenga más narratividad, ¿no? Nosotros, al final, en general, prácticamente, vamos, todas las lenguas de Occidente se leen de izquierda a derecha, ¿no? El árabe se lee de derecha a izquierda, ¿vale? Y el japonés podría leerse a lo mejor de arriba a abajo también, ¿no? Pero por lo general, ¿no? En el mundo occidental, la mayoría, prácticamente todo el lenguaje se lee de izquierda a derecha. Eso hace que tú directamente, cuando empiezas a ver una imagen, tu subconsciente tiende a mirar primero a la izquierda y continuar hacia la derecha. Igual que en un supermercado. Tú, cuando vas al supermercado, lo primero que ves son los alimentos en oferta y por lo general están colocados un poco más, dependiendo obviamente de la forma del edificio y todo, pero los elementos que normalmente se venden de manera más asidua se colocan a la izquierda, ¿no? Es igual que cuando vas a lo mejor a la caja y te encuentras lo último, cosas que pensaba, esto no lo iba a comprar, pero ya que estoy aquí me lo llevo, ¿no? Como las pilas y todo esto. Entonces, todo eso está colocado de manera, de manera organizada, o sea, y estudiada, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo. Esto parece una tontería, yo siempre lo hago, pero realmente si tú coges y piensas que cada cabeza es un punto, ¿vale? Cada cabeza es un punto y tú unes los puntos así, los puntos hacen como una flecha. O sea, yo realmente esto lo pensé de esta manera, parece estúpido, pero es que lo pensé así porque dije, bueno, igual es una manera, ¿no?, de colocarlo para que haga una forma un poco triangular y me guíe más hacia este personaje que está aquí en el centro, ¿no? Entonces, yo cuando trabajo pienso en estas cosas y son cosas en las que tenéis que pensar normalmente. Vamos, es algo que os invito a hacer, ¿no? Al final, si miráis algunos de mis trabajos, podéis encontrar más elementos del estilo, ¿no? Me pasa también, por ejemplo... uy, perdón, que he cerrado esto. En esta imagen, por ejemplo, que mucha gente me dice, esta imagen mola mucho, tío, en plan, pero no sé qué tiene que me gusta, ¿no? Parecen simplemente unos cowboys ahí, ¿no? Con un tren y demás, pero está guay, ¿no? Y aquí, bueno, es que realmente yo aquí lo que pensé cuando estaba haciendo esa imagen es que si la corto por la mitad, fijaos dónde está la línea de la luz. Fijaos cómo si yo hago una línea, veis que todo esto para arriba es sombra y esto para aquí y esto para abajo está iluminado, ¿no? Si yo realmente trazo una línea así que recorre toda la imagen, podemos ver cómo todos los personajes están por debajo de esa línea, menos la mitad de este personaje. Este es el único personaje que está iluminado por encima de la sombra. Entonces, esas son cosas que yo pienso cuando estoy trabajando, ¿no? Esas son cosas que estudio antes de empezar y que intento aplicar a mi trabajo, ¿no? O como si lo parto por la mitad, todos los personajes quedan este lado y este lado solamente para el tren, ¿no? Y al final, realmente, para crear balance, la mayor parte del tren está aquí y la mayor parte de los personajes está aquí. Realmente, esto y esto está vacío. No hay nada realmente en esa parte de la imagen. Esa manera de equilibrar la imagen también es intencionada, ¿no? Todo esto son cosas en las que yo pienso. Y ya os digo que esto no tiene nada que ver con el último tutorial de Blender, ni nada. Esto tiene que ver con leerse un par de libros y ver muchas películas y ver a muchos fotógrafos y muchos directores de fotografía y demás, ¿no? Esos son el tipo de elementos que yo intento estudiar, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Aquí de cómo dentro de este... Como dentro de este escenario, yo intento meter un poco de historia añadiendo ese personaje y enfrascándolo dentro de ese pequeño frame, ¿no?, que ocurre ahí, ¿no? O esta otra con lo mismo, ¿no? ¿Cómo utilizo esta parte de la imagen para hacer ese framing? Y aquí más de lo mismo. Como al final la estructura en sí, ¿no?, estas dos columnas cayendo, encierran la imagen dentro de ese pequeño frame, ¿no? Y realmente lo que ocurre a los otros lados no me importa, no es necesario para entender la imagen, ¿no? Esos son pequeños detalles y nada, y realmente es un poco hasta ahí. Es un poco lo que quería transmitiros, ¿no? Como utilizando elementos que están más relacionados con la composición de imagen y la cinematografía, más que tanto tutorial y que tanto tal,
pues podemos también encontrar maneras de sacar nuestro trabajo adelante. Y es al final lo que ha llamado la atención también de nuestro, o sea, de mis clientes, ¿no? De la gente con la que he podido trabajar. Lo que siempre me han mencionado es que les gusta mucho la forma en la que utilizo la luz, la forma en la que utilizo el color y la forma en la que, bueno, también, obviamente, mis diseños de vehículos y demás, pero sobre todo esto. Y al final es para lo que me han acabado llamando, para hacer muchos environments, para hacer muchos keyframes y demás, que es lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y bueno, hasta ahí un poco. Muchas gracias. Nos hemos pasado un pelín del tiempo, pero yo creo que nos podemos quedar un par de minutos. Can we still have a couple of minutes for a couple of questions? Can you hear me? Yes. Oh, you can hear me. Yeah, we have about 2 minutes and then we'll need to end. Thank you. Okay, cool. Vale, pues nada, voy a seguir con un par de preguntillas. Es cierto que estudiaste en el mismo instituto que el Rubius. Efectivamente, estudié en el mismo instituto que el Rubius. Yo todavía no me he ido a Andorra, no creo que lo haga. Buenísimo el trabajo del cowboy cruzando el río. Qué luz, qué storytelling. Tu mejor obra, sí. Está basada en un libro que está bastante guay. Pregunta, ¿tu primera posición fue de senior, aún sin tener experiencia? No, en absoluto. Mi primera posición, para que os hagáis una idea, yo en ILM, con el Trade Industrial Light and Magic, aunque llevaba ya trabajando 3 o 4 años, yo entré como junior. Entonces es eso, realmente depende un poco de tu nivel y tal, pero no vas a empezar de senior. Realmente senior es una posición que se gana con la experiencia. O sea, tú puedes decir que eres senior automáticamente cuando llevas trabajando 5 o 6 años o un poco más a lo mejor. Realmente es eso, ¿no? No sé por qué se me ha abierto Photoshop. Ahí, lo he cerrado ya ahora. Nada, esa es un poco la historia, ¿no? Que realmente es un término que no te hace falta que te lo den, te lo puedes dar tú un poco, ¿no? A menos que estés trabajando en un estudio en particular. Can you still hear me? I think so, right? Yes, I can hear you. Okay. Así que nada, ¿es posible encontrar trabajo enfocado en keyframes? Sí, pero ya te digo que probablemente te pidan más cosas aparte de keyframes. O sea, puedes enfocar tu portfolio a keyframes, pero ten seguro que dentro de esos keyframes enseñas un poco de diseño de escenarios, diseño de vehículos, diseño de personajes, porque keyframes solo es un poco complicado, te pueden salir más cosas. ¿Cuál ha sido el escenario que más te ha gustado diseñar y el que menos? No te sabría decir ahora, tendría que ponerme a pensar, pero bueno, hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, ¿no? He hecho muchas cosas que me han gustado de las que no puedo hablar. Pero sí, he hecho, la verdad es que últimamente en HBO me lo he pasado muy bien en el proyecto en el que he estado trabajando. Ha sido también un proyecto bastante largo y estuvo muy, muy guay. Voy a ver si hay alguna otra preguntilla por aquí abajo. ¿Qué, Pablo? 2 preguntas más. Vale, perfecto. ¿Recomiendas hacer un portafolio a la vez que sigues aprendiendo para mejorar tu nivel o darte un tiempo para mejorar tu nivel y después hacer tu portafolio? Esta es una muy buena pregunta. Pues mira, yo la manera en la que lo haría o la manera en la que lo he hecho es que tú vayas aprendiendo. Y conforme vas aprendiendo cosas nuevas, vas haciendo dibujos nuevos. Lo que tienes en ese momento es tu portfolio. ¿Vale? Entonces, cuando realmente tú aprendes algo nuevo y haces una imagen que aumenta tu nivel realmente de manera exponencial y tú eres capaz de verlo y decir, wow, esta imagen es bastante mejor que todas las que he hecho antes, ahí lo que tienes que hacer es simplemente ir borrando las peores. Las vas borrando y tú al final siempre tienes una carpetita con 10, 15 dibujos, no más que eso. No más de 10 dibujos, 10, 15 dibujos como máximo. Y en esa carpeta tú vas quitando y vas poniendo, vas quitando y vas poniendo. Y lo que es esa carpeta es siempre tu último, lo que vas a enseñar, lo que realmente te gusta y crees que es lo mejor, ¿no? Y ahí puede que haya dibujos de hace 4 años que a día de hoy todavía digas, ¡buah, esto tiene una potencia brutal! Y aunque haya aprendido otras cosas, creo que sigue funcionando, ¿no? Yo hay dibujos súper antiguos que sigo metiendo en el portfolio porque a la gente le molan y funcionan bien. Pero es eso, poco a poco pues vas cambiando. Entonces yo creo que es un proceso muy, muy seguido. No es en plan, voy a matarme a estudiar y cuando termine me voy a matar a hacer un portfolio. Yo lo iría haciendo todo a la vez. Por ejemplo, como artista es necesario saber todo el pipeline. Bueno, el pipeline es tu pipeline, no es el pipeline de otros. Tú al final puedes aprender a modelar en 3D, puedes aprender photobashing y ya tú te gestionas como tú quieras. Yo normalmente
Había una pregunta por ahí también que era cuánto de 3D utilizas en tus imágenes, y a día de hoy es prácticamente un 90% 3D. O sea, casi todo está hecho en 3D, y en Photoshop y en Render lo único que hago es añadir la luz, el color y un poco de textura, pero casi todo el diseño está hecho en 3D. Entonces, claro, el secreto, dice, una vez escuché que el secreto no necesitas saber todo. ¿Qué piensas de ello? ¿Hasta qué punto es bueno hacer preguntas? Lo que puedo hacer es, yo tengo todas las preguntas anotadas. Puedo mandártelos para que pues lo hacen en el chat del YouTube video. Pues gracias a todos, tantos consejos increíbles. Y muchas gracias, Pablo. Gracias y a vosotros. Nos vemos. Todos están disponibles en nuestro YouTube channel, ¿ok? Pues genial. Lo siento, chicos, pero no puedo seguir. Ok, chao. Thank you so much, guys. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.